Frena de eso, noticias. Bueno, en el día de hoy, los integrantes del CINTE a nivel nacional estamos discutiendo algunos documentos y planificando la programación para celebrar el primer congreso ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que se va a llevar a cabo el día 19, 20 y 21 del mes de octubre, donde pues vamos a discutir la plataforma de lucha, va a haber modificación a los estatutos y también pues una elección de la nueva junta directiva que va a regir los próximos 3 años siguientes. En este momento pues el CINTE ha estado desarrollando sobre todo lo que es capacitación interna, sensibilización del tema de sindicalización y pues dándole con mucha fortaleza lo que es la parte de la preparación profesional y académica de nuestros integrantes, ya que pues es necesario que nosotros pues conozcamos de fondo y de todo lo que es la parte legal, desde los convenios internacionales de OIT, la legislación panameña y también pues el derecho comparado con otros países con relación a lo que es el tema de la sindicalización, con el objetivo pues de traer esta práctica más democrática, de buena fe, que debe darse entre el patrón y los trabajadores, y que el sector docente pues somos panameños, la constitución nuestra no lo prohíbe, es más, lo mantiene, pues lo reconoce desde 1972, así que pues nosotros lo que estamos haciendo es que se haga realidad ese derecho que hay plasmado en nuestra constitución. El lema del sindicato es liberación para la educación, y nosotros lo que estamos buscando es que el sindicato, a través de su planteamiento, libere a este pueblo de la opresión, libere a este pueblo del yugo, de la esclavitud que todavía se da, y sobre todo pues que abra los ojos sobre el tema de la corrupción. Nosotros siempre vamos a estar participando de la lucha social, sobre todo porque para nosotros es importante que el pueblo despierte, que el pueblo se dé cuenta que hemos estado gobernado por año tras año sobre personas maleantes, podemos decirlo, porque se han estado robando los dineros del Estado, que son de todo y que deben ser dineros invertidos en educación, en salud, en agua potable, en caminos de pavimentación, en calles, ¿sabes? Debiéramos usarlo de la mejor forma posible, y lo que han hecho es robarse estos dineros y pasarlos a sus cuentas o a sus cuentas privadas a través de sus empresas. Así que el sindicato, de ese punto de vista, eso lo ha venido rechazando, lo seguirá rechazando y seguirá en las calles junto al movimiento social panameño. Y también aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los trabajadores de la educación, desde los trabajadores manuales, maestros, profesores, administrativos, a que se afilien a este gran proyecto de organización del sector educativo, donde pues hay muchas esperanzas, muchas oportunidades de mejorar nuestras condiciones laborales, de mejorar nuestro salario, de tener una educación mucho más liberadora, que es lo que aspiramos nosotros, y sobre todo pues unas óptimas condiciones laborales para que podamos trabajar mejor y tengamos buenos resultados en el sistema educativo panameño. Frena de eso, noticias.